Pues bueno, mis youtuberos, está ahorita iniciando lo que es el calentamiento de las Águilas del América contra Tigres. La verdad, o sea, yo espero que gane el América, es lo que yo quiero. Traigo mi bufanda, que es exclusiva de los socios Azul Crema. Es un orgullo, traigo mis 100 años de grandeza. Vengo aquí con Mr. Águila, pero es muy penoso y no le gusta salir. Saluda. Hola. Fuerte. Hola. Eso. La hamburguesa, la hamburguesa. Pero bueno, vamos a ver que gane el mejor pronóstico que yo doy. Un 2-1 o un 2-0 favor el América. Estamos en el Azteca, último partido del centenario en el Azteca con las Águilas del América en casa. Estamos en un lugar padrísimo, hay gente padrísima, muy buena onda. Pues acompáñenme a ver de qué se va a tratar la dinámica. Por aquí traigo un pequeño tatuaje que nos dieron, cortesía de Hawái, el pavo real. Y pues síganme en este blog, en esta crónica, mis youtuberos. ¿Qué tal, mis youtuberos y youtuberas? Bienvenidos a la crónica América versus Tigres, final de ida en el Estadio Azteca. Pues ya está iniciando y veamos este vlog. Den su glorioso y magnífico like y arriba el América. Hasta ahorita hay una manifestación de Tigres y de
3-0, se atontó el América, esto todavía no se acaba. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Estoy en shock, no me lo puedo creer, pero bueno. América, ponte trucha, ponte pilas, cuida bien, no subestimes. Y árbitro comprado, yes. En algunas cuestiones ha apoyado un poco más al Tigres que al América, como este tiro de esquina que era a favor de Sambuesa, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Esto es así. Vamos a estar más al pendiente y transmitiéndole. Voy a descansar un poco, despejarme para este segundo tiempo. Y pues seguimos en la crónica. 1-0 favor Tigres, vamos a ver, todavía esto no se acaba. Venga. Inicia el segundo tiempo, marcador 1-0 favor Tigres. Y América la negó, pero bueno.
Termina el encuentro 1-1, América Tigres. Venga, América, jugaste muy bien, jugaste con corazón al final, con esa pasión, con esa garra, amor a la camiseta. Estoy orgulloso de ti, estoy ronco de tanto gritarte, pero venga, te quiero ver campeón porque tienes todo. Pues bueno, mis youtubers y youtuberas, hasta aquí este partido, la crónica América versus Tigres. Espero que se hayan divertido, yo estoy súper ronco y hasta la próxima. Ah, no, espérense, espérense. Ahorita voy a hacer un anuncio, nada más que quiero descansar la voz. Para concluir este video, mis youtuberos y youtuberas, quiero dar la bienvenida a dos lindísimas chicas que se incorporan al crew However and Ever. Así es, tenemos ya un crew. Se incorpora Cintia de Ecuador. Cintia, bienvenida. Es representante oficial y administradora de However and Ever de Ecuador. Bienvenida, Arre. Y desde Argentina tenemos a lo que es Marilu de Argentina. Pues Marilu, bienvenida a este crew también como Cintia. Marilu, eres la encargada de, bueno, la representante y administradora de However and Ever Crew. Bienvenidas, chicas, al equipo, de verdad. Un saludo de México a Ecuador, de México a Mar de la Plata, Argentina. Muchísimas gracias por su apoyo, chicas. Ya estoy ronquísimo, estoy hasta el gorro, hasta el full de tanto gritar y gritar. Pero venga, o sea, quedamos un encuentro de 1-1. Pudo la América más, pero en fin. Pues ya lo saben, bienvenidas, chicas. Y mis youtuberos y youtuberas que me estén viendo, no olvides suscribirte al canal, dar tu glorioso y magnífico like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Woo!